Dime. Yo salí a recibir la cena. Ajá. Para pasártela. Ajá. ¿Y de dónde tú me tienes esta tira de la montaña? Porque que tú. No, te he hecho nada. No, porque que tú haces sentar aquí. ¿Eh? Tú me dijiste que tienes sueño. ¿Y qué hace la gente con sueño? Tú me dijiste, yo te dije, me voy a ir, tengo sueño. Tú dijiste, espérate, quédate, siéntate ahí, tú te vas a acostar ahora. Eso es lo que tú dijiste. ¿Yo? Ah, pero tú tienes Alzheimer. Tienes que. Tienes problemas psicológicos. No, pues mala mía entonces, por molestarte tu sueño. Tú fuiste tú, yo te dije, me voy, que tengo sueño. Me dijiste, pero si tú estás ahí, o sea, estás rápido. Como que yo tengo que hecho algo a ti, mal agradecido. ¿Qué yo te voy a agradecerte a ti? Que yo estaba durmiendo y salí a recibir la cena. Tú me decías si yo salía a buscarla yo. Que tú pedías, pero tú lo pediste. Yo para no interrumpir. No, es que yo lo buscaba, yo no tengo problema de eso. Son 20 pasos. Para no interrumpir tu live, salí a recibir la cena. Te dije, me voy a acostar. Y tú dijiste, no, quédate ahí. Que si yo que tú me das permiso para Maracaibo. Yo sé de eso y me tiene una tiradera montada. Si yo acepté nada, todo con buen mal agradecido. Yo que buscaste tu cena y me dice que no me cocinaste, fue usted que pidió delivery. Una pregunta. Yo te dije que te cocine, me dijiste pídeme algo. Fue mal agradecido. Yo que buscaste tu cena y me dice que no me cocinaste, fue usted que pidió delivery. Una pregunta. Yo te dije que te cocine, me dijiste pídeme algo. Una pregunta te hago. Yo a ti te pedí que buscara la cena. Te obligué. ¿Me vas a dejar fuera entonces? Pues ya, yo te pedí. Eso no puede ser. Tú lo que estás celosa, mana, di la verdad. Está celosa. Yo soy un tipo ya de 42 años. Yo no sé qué es lo que tú tanto me celas a mí. ¿Pero qué te estás celando a ti? Fuiste tú que comenzaste a decir que te compró un aire. Yo te he preguntado si te ha comprado algo. Pues yo te lo estoy. Yo te lo estoy informando. Pero no me informe vaina que yo no te pregunto. Y negro, qué está lindo ese aire, oíste. Yo no te cuestiono. Con tu cuarto yo no me meto. Tú haces lo que tú quieras con tu dinero. ¿Yo te he dicho algo? Dime si yo te he dicho algo. Está en demagogia tú. Ya se te quitó el sueño ya. Tienes que quitárseme porque tú me dices siéntate ahí. ¿Para qué? Gracias. Para que me diera permiso para ir para Maracaibo. ¿Y qué hablas? No me dijiste nada. Vete cuando tú quieras. No, vete por Maracaibo. No, di Maracaibo, damae. Dímelo así, Maracaibo. No, di Maracaibo. Di Maracaibo para que tú veas. Dilo. Dale. No, Maracaibo, dilo. ¿Cómo? Vete para Maracaibo, dilo así específico. ¿Eh? No, yo no sé de dónde. Dame pegado, te vas a estar pegado. No, pero eso es Venezuela. Sí. Sí, vete para Maracaibo. ¿Eh? Vete. Me voy a Maracaibo. Vete para Venezuela. Tráeme la computadora y la tarjeta de crédito. Dale. Pero no, búscala tú porque ven acá. ¿Tú vas a hacerme ese favor de buscarla? No, tú dijiste que yo no te olvidé de buscar la cena. No, pero yo te estoy pidiendo un favor, no puedo hacérmelo. No, yo me voy a acostar. Vete para Maracaibo. Yo quiero que tú te vayas. Ustedes escucharon, Tindrey, ¿verdad? Me dieron permiso, Tindrey. Quiero que tú te vayas. Para que no vuelva. No vuelvo. ¿Tú me vas a sacar de esta casa entonces? ¿Tú me vas a sacar de aquí de esta casa? Me voy. ¿Ya? Tengo una. Me voy por otro lado a vivir. Vas a trabajo. ¿Vas a trabajo? ¿O qué tú crees? Yo me voy a morir sin ti. ¿Eh? Yo no me voy a morir. Ni tú tampoco. Yo no estoy diciendo eso. No somos siameses, tú y yo. Yo no dije para morir, yo dije pasar trabajo. No somos siameses, tú y yo. No somos siameses. Pero es que tú me tienes. Escucha. Y te soy sincero, yo no voy a pasar trabajo. Escucha. Oye, si yo tengo que buscar una gente, si yo tengo que contratar una gente que me cepille los dientes, una gente que me caliente la comida, que me lave y me planche, yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tú te llegabas a creer, Charly Real? Escúchame. ¿Qué yo te hice a ti? Pues yo salí a buscarte la cena. ¿Eh? Yo salí a buscarte la cena. Pero te quedaste aquí. Pero tú me dijiste que me quedé. Pero no te lleves tanto de mí. Pero entonces, ¿qué hago? Vete. Porque fue vete. Tú. No, yo vete. Te dije, yo vete. Te dije, mira, vete. Escucha, pero vete. Pero, ay, es que tú no dejas a la gente hablar. Ajá, dime. Yo te dije, mira, salí a buscarte la cena, te la traje. Ajá. Yo te dije, me voy a acostar. Sí. Pero si yo creo que Maracaibo, pero digo, yo me voy a acostar. Tiene olifán y se ve bien, me gustaría Maracaibo, está mal. Siéntate ahí, y entonces me tiene una tiradera montada, uh-huh. Y yo no te he hecho nada. Yo tampoco. Pero entonces, ¿por qué tú me estás tirando? Yo te estoy tirando. Claro que ¿cómo sí. ¿Cómo dijiste malagradecido? ¿Eh? Me dijiste malagradecido. Malagradecido por una cena que fuiste a buscar la puerta, de verdad.
Claro, porque tú me estás diciendo a mí que, diablo, que yo hago sentar aquí. Yo te dije que yo fui a buscar la cena. Pero tú me entregabas la cena y te podías acostar. Pero si tú me dijiste que me sentara, tú tienes problema. Yo voy a buscar la cámara para no, poner. No, yo cometí un error diciendo todo eso. Tú tenías que irte. Tú me dijiste que Maracaibo, que si yo que digo, yo me voy a acostar a lo que tú quieras. O voy el otro fin de semana para Maracaibo, el viernes. ¿Eh? El viernes me voy. Tú no puedes el viernes. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa aquí. Y yo voy a cancelar eso. No, el viernes, vengo el lunes, temprano. ¿A ti lo que te gusta utilizar esta dinámica para que Tindrey te dé florecita y vaina? No, el Tindrey me odia en este momento. No lo utilice. El Tindrey me odia en este momento, no porque tú eres de que la... En este caso hicimos a la party, tú eres Alessandra MVP. No venga, mira, escúchame. No me venga a mí, de que yo no quiero... Tú eres Xavi MVP. Espérate. Eres Xavi MVP, manipuladora. Espérate. Dime. No me vengas a decir que yo no te quise cocinar cena. Pues no me hiciste hacer cena. No me hiciste hacer cena. Te dije, mira, tú... Tengo que estar comiendo comida de la calle. Tú metes a cualquiera en medio. Yo te dije que... Señor, usted sabe que en Uber Eats yo tengo un nombre raro. No tiene el nombre de Santiago Matías en el Ofoque. Vaya la pisita, el que hace la comida y me envenena. Él no tiene ni cuenta de Uber Eats. ¿Y cómo se llama la cuenta? ¿Eh? ¿Cómo se llama? No, tú no tienes cuenta de Uber Eats. Pero que te estoy hablando, pero ¿tiene nombre de nosotros? ¿Eh? ¿Tiene nombre de nosotros? No. Ah, pues. Pero eso, que tú no tienes cuenta de Uber Eats como quieras. No hable mentira. Mozart se quejaba por frito con salami. Yo también me quejo. No, escúchame. Usted, yo te dije que te cocino. Me dijiste, pide. Míralo ahí. Mira dónde está la tartin char y todo ahí. Que son toda una vieja. Son tú una vieja que se identifican contigo. Dije. Váyanse de ahí y le atran de que tinchari. Muévanse. Mira. Yo te dije a ti que te cocino, tú me dices, pídame cualquier cosa que al final no voy a salir. No, usted me estaba ofreciendo con fle, me diga la verdad. No, escúchame. Dije con fle de cena, en serio. Con fle de cena. Porque esas son las cosas que te gustan. ¿De cena? ¿Qué tú me vas a decir que te hiciera de cena, dime? Y si dice una mentira, mira. La vaina esa que yo desayuno a veces, ¿cómo es? ¿Pancake? Ajá. Eso es lo mismo que con fle, casi. Tú me estás hablando disparate con fle. ¿Y por qué no me dijiste que te hiciera pancake? Eso es lo mismo que con fle. Te iba a decir que el pancake, te iba a decir. Porque yo no quería nada dulce, era. Entonces, ¿para qué dice pancake ahora? ¿Para qué dice pancake? ¿Qué tú querías de cena? Ni tú mismo sabes que tú querías de cena. Entonces, tengo yo que saber que tú querías de cena. Pero tú podías darme tiempo. No sé. Tiempo que cerraran los restaurantes, si tú querías pedir algo, y tiempo que a mí me diera sueño si yo me durmiera. Entonces, yo no soy tu sirvienta. Eso sí. ¿Cuándo yo hice eso? No, porque tú, dame tiempo. ¿Qué hora es? No importa la hora. Y ahí está la nevera y tú tienes tus dos brazos también. Cuando yo estoy durmiendo, tú te preparas pan y eso. No te apures. Ok. Señores, la silla del divorcio es una realidad, ¿oyeron? Mentira del diablo. La silla del divorcio es una realidad. Me declaro soltero a partir de ahora. Graben esto, Tindrey, y fíjenlo al mundo. Estoy soltero. No me tope. Estoy soltero, Tindrey. Me declaro soltero desde hoy. Tienes la mitad de mi fortuna. Tú y Prince, cuídense. ¿No? Atención, Byron, nada más tú tienes la mitad de lo mío, el otro hijo mío. De todo mi bien, de todo mi cuarto que he luchado toda mi vida, nada más me queda un 25%. Porque se quedó un 50% de este lado. 25 para Byron y 25. Hemos luchado. Hemos luchado. Te quedaste con este apartamento y yo me voy de aquí. Estoy soltero, Tindrey. Tírenme toa. ¿Por qué tú me hiciste ¿El qué? Esta encerrona, se llama. Sí, encerrona se llama. ¿Cómo significa eso? Encerrona es como diablo, maldita sea. Dígame, ¿qué es lo que encerrona? No sabes. Espérate. No, que es mi lenguaje. Mi lenguaje es muy duro. Una palabra que no sabes. Espérate. Encerrona es cuando... ¿Qué es lo que es encerrona? Está encerrado. No, muchacho, estate quieto, que tú no sabes hablar. Ni el mismo. Tú ni sabes hablar. Encerrona es cuando te acorralan. Como... ¿Pero por qué te hiciste eso? Si yo sé eso, dejo la cena allá abajo. Escúchame. Ya te digo el delivery coma, que la aproveche. Ya entendiste lo que es una encerrona y lo que es una acorralada, ¿verdad? Pues yo no te he hecho nada, tipo, tú tenés agresividad. No, tú estás como con sarcasmo, tú tienes un jefeo. Señor, ella está publicando 6 veces en el Instagram ahora. Ya se cree estrella de Instagram. Sarcasmo, mi jefeo. Atención, estoy soltero a partir de hoy. Terminé esto. Estoy soltero. Así que...
Que vaya bien su vida de soltera también, oye. Es millonaria, tírenle, si le puedo mandar su DM, enamorándole de no, todo. No, me manden DM. Le puedo mandar su DM y cuídense. Mire, me dice, vente para pa Venezuela, voy. ¿Quién? A sufrir. ¿Quién te dijo que te ahí en el chat, mi Tinder. Team soltero, pongan todo team soltero ahí. Mira, no seas preso. Estoy soltero. Si yo sé eso, mira la comida delivery y que la aproveche. Estoy soltero. No te doy nada. Ya ahí mismo, ya, no somos nato y yo. Ya tú no puedes reclamarme. Hello. Y espero que tú me des la mitad de todo lo que te están poniendo ahí. No, tú tienes la mitad de todo. Llama a tu abogado el lunes. Y ya. Y lo del viajecito que teníamos, cancelado también, no va conmigo. Cuídate, yo voy a comprar los vuelos yo y lo voy a joder con los hoteles yo. Estoy soltero, mi gente. Ríguelo en el mundo, ¿eh? Sí, no, no. ¿Me escuchas ahora? No me toques, eso es violencia intrafamiliar. Y gracias a Dios hay cámaras aquí. Miren, señores, no estoy mintiendo. Tengo cámaras en todos lados, con audio. Pevitame. Disco duro está fuera de aquí, porque para que no borren. ¿Ya? ¿Me perdiste? Yo en Venezuela. Ay, perdiste. Yo en Venezuela. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Me perdiste? No, yo no sé de qué están hablando. De Maracaibo. Me imagino que es con otra venezolana. Me perdiste. Ok, ok. Así que, señores, un solterito de 41 años, dos hijos. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos, 41 años. No, tú vas a decir de todo. Un Alessandro, ¿te están oyendo? No hemos terminado. Oye, no hemos terminado bien. No hemos terminado bien. No hemos terminado bien. Y ya dice que tengo problemas mentales. Es una Alessandra. Yo sabía, me lo habían dicho. Que es una Alessandra MVP. Me lo habían. Sí, me puse loco. Tenemos 10 minutos dejados. Y ya dijo que estoy loco. Es que la gente lo sabe. ¿El qué? Que tú estás loco. Porque tú acabas de decirme a mí que yo hago sentar aquí y me dijiste que fuiste tú que me dijiste que me sentaste. Se me olvidó porque estaba viendo la vaina y fue. No. Ok. Victoria, ¿tú me recibes en tu casa? Que no tengo donde vivir. Pero yo vivo en Maturín. Yo no vivo en Maracay. No importa, yo voy donde sea, yo no tengo donde vivir ya. Terminamos. Adiós. Con Chari te recibo. Yo te quito ese aire. A ponerme ropa que voy de aquí también. Voy a poner la ayer, voy a poner a los muchachos. Busca el aire. Que vienes a buscar el aire se va. Sí, yo me voy a poner un tigre ahora. Me quedo relajando. ¿Ah? Aquí me maturín. Yo. Y me aire. Dame banda. No. Dame banda, te dije. ¿Y también se dice puro? Ya, ahora estás buscando para verdad. Desde que tú me habías entregado hacia lo macro, ¿verdad? El largo. Yo tampoco. Cuídate. Dame llave. No, yo ni siquiera. Por eso que yo no hablaba contigo, porque tengo otra llamada. No venga llorando ahora esta, porque yo no me vaya de aquí. No, que busco que tú no te vayas, tú sabes lo que tú quieres. A la hora de que yo me pongo bruto. Porque no, yo no me hablaba contigo y yo puedo me largo, no hable conmigo ya, por favor. Bien. Un besito. Me voy, Tindrey, no hago nada aquí. Me voy para la calle, me voy poniendo los tigres. Ya tú sabes que Jota viene en todos lados, ¿verdad? No, otra. Uy, pon la cara que tú quieras. Me largo. Bye, Tindrey. Cuídense. Me largo de aquí. Adiós.